Hola y bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el programa llamado G, el único programa. ¿Cómo que G? Sí, lo que pasa es, a ver, mijo, Elon Musk le cambió el nombre a Twitter y ahora se llama X. Y pues siempre hay que seguir los pasos del güey más rico del mundo. Bueno, ok, pero no le pongas G. ¿Por qué no? Porque los vatos no lo vayan a encontrar. Punto. Mejor, chingate esta. Con gusto. Le recomiendan a los ciudadanos de Hong Kong que se les queden viendo a los fumadores como si les estuvieran juzgando para liberar a la ciudad del tabaco. Ok, bueno, claro, no hay nada más intimidante que la mirada de un chino. Pero tienen los ojos, bueno. Joder, puta. Conozco que varias que también son fans de quedarse viendo a las personas en Hong Kong. ¿Ah, sí? Pero de Tijuana. Creo que el método más efectivo sería decirles, hey, no fumen porque fumar encoge el miembro y van a ver cómo todos los chinos dejan de fumar. Dejamos. ¿Tú qué? El director de salud recomendó que si querían ver miradas que juzgan, solo deben de ver al público en cualquier batalla del Lobo López. ¿Qué? ¿Es la verdad? Lo malo es que hasta ahora en Hong Kong nadie ha notado la diferencia entre ojos normales y ojos que juzgan. A ver así, ok. Las ideas para librar las ciudades de tabaco son tan malas que parece que a esos consultores solamente se les venden humo. A veces no entiendo a China. Primero dicen que tienen sobrepoblación y ahora que no quieren que se muera la gente. Pónganse de acuerdo. Bueno, si ser juzgado fuera la solución para dejar de fumar, nomás oblíguenlos a todos que se hagan un Instagram. Bueno, quién sabe, yo cuando me siento juzgado me da ansiedad y me pongo a fumar. Pero Rodri, chingate esta. Con gusto. Un alcalde de Oaxaca se casa con un lagarto a quien llama su princesa. Se fijó en ella porque se andaba de lagartono. Es el único al que le voy a creer que sus cuñadas son bien víboras. El lagarto dijo estar feliz de casarse con alguien de Oaxaca y la queso, o quesillo. Así le dicen allá. Al queso Oaxaca, en Oaxaca le dicen quesillo. Dato cultural. Hombres G fueron unos adelantados a su época cuando sacaron la canción El ataque de las chicas cocodrilo. Hoy todos andan con lagartos, al parecer. En mis tiempos, los únicos que podían decir que se casaban con un reptil eran las esposas de Tom Cruise. Las ex esposas de Tom Cruise. La gente reaccionó escandalizada porque aparentemente el lagarto estuvo de acuerdo y no fue un matrimonio arreglado como dictan las costumbres en Oaxaca. El lagarto confesó aceptar casarse porque el alcalde tiene un pitón. Cuando veamos al alcalde estrenando botas, sabremos que ya hubo divorcio. No puede ser. Primero en Tabasco se echan burras y ahora esto. La última vez que alguien se casó con un animal, nació Sergio Mejorado. Pero papá, chingate esta. ¿Cómo gusta? Me invites. Una mujer de Oregón. Oregón. Oregón, pues. Con un martillo reta a otra mujer con una pistola y le pelea y se disparan. A un amigo le pasó lo mismo. Le cantó un tiro a una mujer, pero ella traía pistola. ¡Sorpresa! Irónicamente, el balazo dio en el clavo. La mujer con el martillo se sentía Thor, pero terminó bien torcida. Fue el balazo. A las únicas personas que le puedes ganar con un martillo es a Jorge Cara de Tabla y a Blue Panther. Chiste noventero. ¿Quién iba a decir que a quién se le ocurre? Bueno, más bien yo iba a decir, ¿a quién se le ocurre ir a un duelo así sin armas? Pero más bien, ¿a quién se le ocurre ir a Estados Unidos sin armas? Esa señora del martillo probablemente era agricultura. ¿Por qué? Porque quería convertir a su víctima en vegetal. ¡Oh! Es que, ¿cómo un martillo? O sea, si la otra trae pistola, pues llévate un desarmador para desarmarla. Están despedidos. Eso les pasa por ser tan clavados. Pero Rodri, chingate esta. Con gusto. En Japón mandaron a un hombre al G7, una junta de empoderamiento de la mujer. Dicen que el hombre salió de la junta con ganas de hacer graffiti en el tren bala. Dicen que salió de la junta atacando Ibarreche porque no le encantó cierto filme de muñecas.
Dicen que salió de la junta con ganas de cancelar a Franco Escamilla. Cállate el hocico. Imagínate un hombre llegando a una junta de puras mujeres empoderadas. Al pobre de seguro lo agarraron como asaltante de la combi en Ciudad de México. El hombre en cuestión, Ranma un medio. Ranma y medio, te falta cultura de anime. Japón es una sociedad muy machista. Y en su defensa, el vato este que mandaron no sabe manejar estándar, lo que lo vuelve la persona más femenina en la cámara. Saludos a los que no saben manejar estándar. En defensa de Japón, en su sociedad es muy difícil distinguir hombres y mujeres de la sociedad profesional. ¿Cómo así? Especialmente porque todos tienen los genitales pixelados. Al menos no fue en Oaxaca porque hubieran enviado un lagarto. Es que si iban puras morritas a la junta, nunca se iba a acabar. Iba a ser un chiste del filme de la bomba atómica, pero me acordé que el vato es japonés. Pero papá, chingate esta. ¿Cómo está? La policía de Florida le pide a los criminales que suspendan sus crímenes porque hace mucho calor. Es más probable que el crimen se asocie con los vendedores de Bonais a que el calor los detenga. La máxima prueba de que el calor no detiene a los criminales son los guachicoleros. ¡Heyo! La neta, no están tan errados. Con este calor no quieres vender ni droga. Además, la mota se pone fea. Bueno, dicen, si quieres fumar mota a los 50 grados, te lo mereces, de seguro. O lo necesitas. ¿Cómo sabes? Me han dicho, tengo muchos amigos marihuanos. Ah. ¿Cuáles de aquí son? Mira, hazle así y le atinas a uno. Es verdad. Es verdad. Pero para eso los gringos tienen a la policía. Sí, ¿no? Para matar gente, pues nada más la policía, ¿verdad? Pero entonces la policía me está recomendando no hacer fechorías por el golpe de calor. O por el golpe de calor no me van a perseguir si cometo un crimen. En fin, esto parece un caso para Florida Man. Los criminales contestaron diciendo que no les importa. En el Capitolio hay aire acondicionado. Además que cometer delitos en tiempo de calor también aumenta las ganas de vengarse. Porque la venganza es un plato que se sirve frío. Si se demuestra que el calentamiento global ayuda a bajar los índices de delincuencia, próximamente veremos a la Guardia Nacional tirando popotes en el mar pidiendo bolsa triple en el Oxxo. Muchas gracias por sintonizar esta edición de G, el resumen de noticias semanal. Okela. Recuerden suscribirse o si no, su hijo se va a casar con un lagarto o con su tío. Yo soy Rodley. Yo soy Franco. Nos vemos la próxima semana. Viene y... ¿Otra vez? 3, 2. Rodrigo González se la come. Lo he visto. ¿Le recomiendo a los ciudadanos de Hong Kong? A ver, ciudadanos, aquí no hablamos esas mamadas. Que se le queden viendo a los fumadores como si les estuvieran juzgando para... No mames. Para librarlos. Bueno.